Durante la época dourada del cine mexicano, la mayoría de las estrellas ganaron enormes cantidades de dinero gracias a su trabajo. Foram vários los que amassaram grandes fortunas, las quais praticamente le daban seguridad económica para toda a sua vida. Y no solo para ellos, sino también para sus descendentes. Pero em o mundo del espectáculo no todo es color de rosa, los excesos estão a la orden del día, e y quando los actores se derram deslumbra por los lujos que gozam em sua profissão, algo nos descuida. Sus finanzas y gastam a manos lenas sin preocuparse por el manana, pensando que siempre le irá bien el trabajo, pero cuando no es así, su vida de ensueño se convierte en una verdadera tragedia. Los bienes acumulados por algunos artistas de la época de oro del cine mexicano, solo le duraron un tiempo. Germán Valdés, Tintán, foto. Cortesía Germán Valdés, Tintán. Él fue un actor sumamente rentable y el cine casi al nivel de Pedro Infante, sin embargo, debido a varios problemas legales, deudas y préstamos, no pudo acumular riqueza. A lo largo de su carrera participou em 102 películas, pero derrochó casi todo el dinero que ganó. Em los anos 60, eram frequentes las notas em las que se decía que buscaba financiamiento para suas películas, además de que luego adquiria deudas que no pudo pagar. Y terminó em juicio, debido a sus problemas financieros le embargaron una finca en San Ángel, así como un terreno en Acapulco. Por se fuera pouco, em 1969 estuvo 5 horas em la cárcel por girar um cheque sem fundos. Tintán e Y, La Vitola, foto. Cortesia, Fanny Kaufman, La Vitola. Esta actriz ganhou uma enorme fama dentro del cine mexicano, era la reina del humor blanco. Y junto a Germán Valdés, Tintán, marcou uma de las páginas más intranables del espectáculo nacional. En total filmou 39 películas, las quais le dejaron una jugosa fortuna y una fama que traspasó fronteras. Sin embargo, los fantasmas de las adicciones no tardaron en aparecer. Fanny tenía una afición enfermiza con el póker, lo que la hizo perder mucho de lo que ganó como artista, entre ellos dos casas y más de 100 centenarios, Fernando Soto y Pedro Infante. Foto cortesía, Fernando Soto, Mantequilla. Este actor de la época de oro del cine mexicano passou seus últimos dias enfermo de diabetes y anorando seus dias de glória sobre los escenarios. Trabalhou em mais de 200 películas, em la maioria foi el fiel companheiro de Pedro Infante. Sin embargo, seu debut ao cine foi ao lado de Mário Moreno Cantinflas. Mantequilla vivia entre carpas, teatros y sets de filmación, así que mientras tuvo salud jamás le faltó trabajo. A este actor le apasionaban el juego y el amor por lo que le gustaba pasarlo bien, pero nunca puso empeño en atesorar sus bienes. Sus companheiros decían que era muy desprendido, algunos se ofrecieron a ayudarle a administrar sus ganancias, pero él se negó. Cuando enfermó de diabetes, el dinero comenzó a faltar, sus amigos organizaban comidas para recaudar fondos y entregárselo al Héctor. Quando murió, su familia no tenía ni dinero para sepultarlo. Fernando Soto La Marina, El Chicote, Pedro Infante, foto cortesía, Armando Soto La Marina. Mejor conocido como El Chicote, fue muy famoso durante la época de oro del cine mexicano. Actuó ao lado de artistas como Jorge Negrete, lo que hizo crecer aún más su fama.
Durante sua carreira lhe sobraram las buenas ofertas de trabalho, pero desde que aumentou sua fama, é o Héctor se riso mais exigente com os diretores que lo contrataban. Com a fama y é o dinheiro que tenia, começou a derrochar a manos lenas, o incluso seu comportamento cambiou, começou a mostrar-se armado y a beber durante las filmaciones. Os gastos desenfrenados lo levaram à la ruína y tuvo que recorrer a seus amigos para salir de esta penosa situação, pero elos não puderam hacer mucho. É por elo que El Chicote passou seus últimos dias vivendo praticamente ao dia, pero las riquezas se terminaram debido a una mala administração de seus bienes. Com el afã de salir de su mala racha, vendió parte de suas propriedades y joias, sin embargo, tuvo que declarar-se em bancarrota. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP, te damos resposta em 48 horas y puedes disponer del dinero em menos de 10 www.premo.mx.